canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno, pues hoy venimos con un video aventurero, el cual pues vamos a mostrar nosotros aquí a continuación. ¿Qué pasa? Es que nosotros tenemos aquí nuestro centro de cómputo, en donde nosotros editamos lo que son los videos para poder así subirlos, y que ustedes lo vayan disfrutando ahí en casita para poder así checar cómo son las lavadoras, cómo se operan, cómo se manejan, y así sucesivamente. Tenemos muchos videos ahí para poder compartir con todos ustedes, ¿no? Pero fíjense, hace tiempo compré esta bocina de la marca Mogo para poder pues hacer mis ediciones de video, y como podemos ver, ya la estamos probando. Pues lógicamente con música sin copyright, pues para que no nos vayan a pues reclamar de derechos de autor, ¿ok? Y bueno, pues aquí estamos viendo que esta bocinita de la marca Mogo, pues lógicamente que sí tiene lo suyo. Me gustó mucho cómo trabaja, porque tiene muy buena potencia de audio y todo, y es una bocina que te puede llegar a durar hasta 6 horas de música continua, ¿sí? Si quieres ver ese video, te lo vamos a dejar aquí cuando hicimos el unboxing de esta marca Mogo. Pero hay un detalle muy importante. Esa la compré para poder así pues hacer lo que son las ediciones de video y todo. Pero en este video yo explico, si se dan cuenta, tenemos estas bocinitas de acá, las cuales eran de un micro componente que nosotros teníamos para poder así pues hacer las ediciones. Ya hace tiempo que estábamos allá de aquel lado, ahorita ya estoy en la nueva oficina para poder así editar los videos y hacer lo que son todo lo que hacemos aquí adentro. Y resulta que pues se me vino a la mente algo muy loco de cuando era chavo, de cuando era niño, en donde yo agarraba y me acuerdo un día que mi mamá, yo salí de la primaria, ¿sí? Y pues el regalo de mamá fue una grabadora, una solita de bocina y su cassetecito y su radio, unas grabacetas chiquitas. Entonces me gustaba mucho cómo sonaba poner mi cassette y todo para poder escuchar mi música. Y un día se me ocurrió la idea de ponerle una opción más grande, un baffle, lo cual pues en ese momento yo no sabía nada de eso, estaba aprendiendo. Y pues le puse la bocina más grande y empezó a escucharse más, ¿no? Ya hasta que después empecé a checar eso de la potencia, de los watts, del sonido y todo. Y pues ahorita me acordé de eso. ¿Y qué creen? Pues bueno, queremos hacer un proyecto aquí, lo cual, pues esta bocina la agarras, la quitas de acá, ¿sí? Y así la suenas. La quitas de acá. Bueno, la conectas acá atrás, porque lógicamente que nuestra PC pues no tiene lo que es Bluetooth, pero te la puedes llevar, ¿no? Entonces, me había pasado algo chistoso con la bocina, que empezó a fallar. Sí, esa la compré hace más de medio año, y se empezó a resetear, a apagar y a prender, lo cual pues dije, sí, estaba molesta la bocina, pues ni modo, la tuve que abrir, porque ya pasaron su garantía. Y se empezó a, pues sí, a resetear cada que lo subía el volumen completo hasta acá. Pues se apagaba. Ya empecé a indagar en internet todo eso, y según que me decían que eran las bocinas, que a lo mejor ya estaban mal y todo, ¿no? Bueno, lo que hice fue, pues lo indeseable, que cuando un aparato se te descompone, pues agarré, lo abrí, y pues al momento de abrirlo, pues lógicamente que quedan secuelas. Sí, porque tienes que abrirlo de una manera así, pues tienes que calentar toda esta parte de acá, ¿para qué? Para que se derrita lo que es el plástico, sacarlo y empezar a checar, pensando que ya no servía. Bueno, resulta que ya lo abrí todo, y por dentro del mecanismo, donde está la tarjeta, tiene su sistema sencillo, y tiene lo que es, ¿cómo se llama? Tenía un falso contacto, que al momento de que lo subías al volumen y agarraba y hacía la potencia, pues se me apagaba, y por eso es que hacía eso, ¿no? Ahorita al parecer ya quedó. Y pues ya no se apaga ni nada. Pero se me ocurrió una idea, que por eso estoy haciendo este video, y una disculpa porque esté haciendo largo, pero estoy explicando para que ustedes vayan viendo, porque puede ser una solución para ustedes como proyecto, ¿sí? Y eso es lo que me gustaría compartir con todos ustedes. Bueno, ya les dije qué es lo que hice cuando yo estaba chavo, cuando yo era un niño. Entonces ahorita lo quiero hacer nuevamente para poder así hacer esto.
Esta bocina Movo es, tiene una salida estéreo, o sea, tiene dos bocinas, una acá y una acá, lo cual, pues, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo sistema aguanta dos bocinas, que es estéreo. Y nosotros tenemos estas bocinas que queríamos comprar, lo que es una fuente de poder, para poder así hacer que trabajar en estas dos que ya me habían quedado de lo que es. Se me quemó mi microcomponente, lo mandé a volar y me quedé con las puras bocinas, las cuales ya me iba a deshacer de ellas, pero por alguna razón no las pude vender y así se quedaron. Y yo, no las voy a poner aquí, Samsung, ¿no? Y se escucha muy bien porque pues, es la calidad de Samsung, ¿no? Y agarré y se me ocurrió una idea, lo cual quiero compartir, porque dije, bueno, si ya manipulé esta parte de acá, al momento de abrirla y checarla, chequé que sus bocinas están grandecitas, por atrás tienen un imán grande, y de omeaje, de ohms, es de 4 ohms estas bocinitas, cada una. Le dije, ah, bueno, pues es de 4. Y chequé las bocinas de estas de acá y son de 8 ohms cada una. Bueno, hice un análisis completo, en lo cual, pues, nuestra fuente de adentro podía ser que aguante estas bocinas más grandes, porque, pues, nada más es el tono que está más grande y la bocina. Y el ohmaje, pues, ese puede bajar o puede subir. Si una bocina llega a estar más baja, está más en corto, o sea, es más, tiene menos resistencia y puedes llegar a quemar una salida de una fuente de alimentación, una fuente de poder como estas. Pero entre más grande esté y tenga más resistencia, lógicamente va a estar un poquito más de potencia, pero puede llegar a soportarla. ¿Por qué? Porque no puede poner en corto lo que es la salida. Entonces, haciendo ese análisis completo, pues dije, voy a ver si se puede checar de que con esta, con esta alimentación que tengo aquí, con esta fuente de poder, alimentar las bocinas para poder así, pues hacer que trabaje esta con estas dos y no tenerlas con las bocinitas de acá. Y lo cual es, ya hice la prueba y sí, ya resultó chido, sí se escucha bien, pero quiero mostrarles a ustedes cómo se oye, porque vamos a hacer esto, ya que esta bocinita a mí me costó 480 pesos allá en el centro de la Ciudad de México, y me... 480, y ya como ya la abrí, pues dije, bueno, pues ya está propensa a hacer lo que son, pues, ¿cómo se llama? Proyectos, ¿no? Así algo así como, si ya está maltratada de acá, pues la voy a manipular para poder hacer este tipo de trabajos. ¿Qué les parece si vamos a hacer esta conversión para que ustedes puedan ver cómo la hago? Y si llegaran a tener este tipo de proyectos, si tienen unas bocinitas como estas, o de otra marca, LG, o otras que estén así, pero que sean de la misma capacidad de 8 ohms, ¿sí? Aquí está para que vayan viendo. Aquí tenemos acá atrás. ¿Sí? Es una modelo PS-C3330. Impedancia es de 8 ohms. ¿Sí? La impedancia. Entonces lo podemos checar con un multímetro para ver todo eso y ver qué tranza, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer un proyecto de una vez. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Lo vamos a pasar hasta acá? Así es como suena. Voy a quitar ese pedacito de audio. Ok, y que quiero hacer es, ¿qué les parece si vamos a hacer eso? Para que vean, chequen bien esta. Y si se escucha bien, o sea, no digo que no se escucha chido, pero quisiera que esta estuviera trabajando, que fue la primera tonsa desde el principio, ¿ok? Bueno, vamos a desconectar. Y bueno, yo ya vi esta y les voy a enseñar. Si llegan a comprar ese tipo de bocinas, esta Movo, pues la neta sí trabaja muy bien, pero nunca pensé que por dentro estaría como un falso contacto y empezó a fallar y tienes que abrirla, ¿no? Se abre de esta forma, le calientas acá y de todos modos tienes que, pues, meterle agua aquí para poder sacar esta base de aquí, lo cual ya lo había hecho. ¿Sí? Y pues ya está manipulado, pues ya no. Pero no vamos a maltratar esto porque esto puede servir para lo que es la presentación de esta, ¿no? Vamos a poner acá y vamos a quitarle los tornillos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 tornillos, ¿no?
tenemos todos sus tornillos y lo que vamos a hacer, vamos a retirar nuestra base de aquí, que es la que, pues con esta igual, pues ya igual, ya se hizo el despapaya. Y es que cuando un aparato lo abres y se maltrata el abrigo, pues ya pierde mucho su valor. Y pues ya lo dejamos para proyectos. Pues vamos a dejarlo como proyecto. Y pues de una vez voy a aprovechar a hacer este tipo de conversión, pues para poder hacer el uso de aquellos. Porque ya he estado cotizando algunas fuentes de poder para estas, pero no, a veces no me convencen. Y yo dije, no, mejor vamos a hacer esto. Vamos a sacar esta. Y fíjense, aquí tenemos lo que es las dos bocinitas. Y las dos bocinas están grandecitas, ¿eh? Para hacer su detalle. Vamos a desoldarlas. Ahora lo apagamos. Le vamos a desoldar las pistas. Le vamos a desoldar las bocinas y de hecho se las podíamos quitar o las podíamos dejar, pues de todos modos igual si se las quitamos pues tenemos que, ¿cómo se llama?, pues ponerlas por ahí, y si las dejamos ahí pues ahí se van a quedar como de adorno, porque no podemos usar la misma salida con dos bocinas, con una y con este y con otra, tendría que tener más potencia de salida su amplificador y pues no tenemos. Mejor las dejamos así. De hecho, ahorita les voy a enseñar cómo es una de las opciones para que vayan viendo. Porque también igual puede ser que un día la quieran cambiar y se pueden llegar a comprar las bocinas. Cuando vi eso de que no, que las bocinas pueden estar mal y todo, pues dije, pues voy a hacer un cambio, ¿no?, de las bocinas. Y pues se las compro nuevas, así que quieren. Cotice estas bocinitas en Mercado Libre y el par está en 500 pesos. Y yo dije, 500 pesos, 550 pesos. ¿Y cuánto creen que me costó la bocina? 480 pesos. Pues mejor me compro otra bocina que esté bien. Fíjense, ahí está. Esta es nuestra bocinita que tiene lo que es nuestra bocina. Ahora sí que, pues es bocina, bocina, ¿no? O sea, bueno, así se llama literalmente. Y está grande su imán, fíjense. Está potente y es de 4 ohms. 4 ohmios, quiere decir que está un poquito más. ¿Cómo se llama? Su resistencia es más grande que la de acá, que la que tenemos, ¿ok? Vamos a quitar esta. No sé, se las vamos a quitar, yo creo, para que así no haya problemas. Y nada más vamos a dejar así conectados los cables. Que puede ser que a lo mejor se las dejamos un día que queramos volver a cambiar, pues se las ponemos nuevamente y ya para poder hacerlo como Bluetooth. Y llevarlas a otro lado mientras pongamos otro tipo de cosas, pero no lo sé. Ahí ya deciden ustedes si es que la llegan a comprar. Estas dos son bocinitas, fíjense. Y están buenas, o sea, sí, están nuevecitas y se escuchan muy bien, ¿eh? Pero ahorita van a ver, ya escucharon cómo se escucha esta, ¿no? Ahora vamos a hacer el proyecto de este y una vez vamos a hacer lo que son los cambios. Y yo sí me voy a aventar de una vez a esto para poder verlo, ¿no? Vamos a voltear aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo con mi taladro. Bueno, mire, ya está. Yo aquí tengo lo que es mi taladro. Un destornillador. Y le vamos a meter una broca. Yo sí lo voy a hacer porque sí es el detalle, porque iba a poner los cables por enfrente, pero no tiene que estar bien. Y vamos a agarrar esta referencia de atrás, esta que está aquí, estos huequitos donde van las bases de las bocinas, así, así va. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es esto, en medio, y así, sin miedo, así. Porque si entre más tienes ánimo, vale que eso.
cómo viene por dentro, ¿no? Lo que es la bocina para que vayan viendo, si es que la llegan a hacer así, se la compran así, ¿sí? O sea, compran la bocinita, ¿sí? Ya si les gusta así, pues así la dejan, pero ahorita yo lo estoy aprovechando por el proyecto de acá, y pues a mí sí me convence, pues ya la abrí, pues ahora sí que ya vale lo que sea, ¿no? Pero si tú te la quieres comprar para andar a traerla por ahí, no hay problema, también igual lo puedes hacer, lo cual sí te la recomiendo porque sí trabaja muy bien. Pero siempre esta conexión de aquí, esta es la que estaba haciendo falso contacto. Entonces, al momento de llegar a la potencia, pues no hacía falso que haya eso, ¿no? Bueno, ya está. Ahora con esta le vamos a hacer boca para que se le quite la rebaba. Listo, mira, hasta aparecen originales de ahí. Vamos a poner por acá. Esto es abocardar para quitar lo que es la rebaba de plástico o de fierro, dependiendo de lo que estés. Para que no se vea. Ahí está. Fíjense cómo quedaron ya los hoyitos, para acá y para acá. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, este es nuestro cable de las bocinas. Una. Como estamos nada más probando este proyecto, podemos quitarlas o podemos dejarlas así. ¿Sí? Si las dejamos así, tendríamos que soldarlas. Yo las voy a soldar así de esta forma. Voy a agarrar mi cable de primera bocina que está aquí. Aquí está, ese es mi cable. Y lo que voy a hacer es esto. Lo voy a pasar por acá atrás. Porque hasta esto le podríamos poner lo que son unas conexiones rápidas para poder hacer. Pero pues como no tenemos ahorita, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocarlo por atrás. Y se lo vamos a poner a la bocina de este lado, fíjense, para que este tenga el control de esta, ¿sí? Sonido estéreo, pero con tu cautín de lápiz y tu, ¿cómo se llama? Tu soldadura vas a hacer esto, ¿sí? Vas a unir las dos. Rojo con rojo, negativo con negativo. ¿Está? Right, como dijera Cypher en la película de The Matrix. Ahí está. Fíjense, ya soldamos una y otra. Ahora, fíjense nada más. Vamos a probar esta bocina nada más antes de seguirla. La vamos a conectar aquí porque es lo único que tiene la conexión de. Fíjense, la bocina que está acá es esta. Vamos a prenderla y ahorita la vamos a poner acá. Ya es esta, ¿eh? Y créanmelo que se escucha mucho mejor. Se escucha más bajero, de mayor calidad y todo, lógicamente, porque está así. Aunque estas están muy bien diseñadas para darte una buena claridad de audio en la bocina. O sea, están muy bien, ¿ok? Esa es la primera, vamos a ir con la otra. Y ahorita nada más está funcionando con puro con la pura pila. Ya lleva 2 días así sin pila, bueno, sin recargar la batería, y estamos trabajando con ella así, o sea, está de maravilla. Vamos a grabar aquí y en el segundo hoyo acá está. Y vamos a hacer esto igual acá de este lado para que sea el estéreo y para no quitar esta original. Porque si el día de mañana les vuelvo a repetir, la queremos usar con las nuevas bocinas, se las podemos cambiar para que ya quede nuevamente como estaba, ¿no? Porque pues ya estando abierto lo que es el aparato y todo eso, pues ya está manipulación de cualquier cosa y pues ya no te duele tanto como decir, híjole, es que estaba ¿cómo se llama? Estaba nueva y ese tipo de cosas, ¿no? Pues ya la está.
Listo. Lógicamente aquí pues le vamos a poner su protección, ¿sí? Una cinta de aislar para que no haya problema. Ahora sí, ya están las dos conectadas en mi bocina estéreo. Y ahorita voy a ver cómo va a quedar, porque esto nada más es para prueba, pero ya armado todo bien, va a aparecer hasta que son de las mismas. Vamos a aprender. Ya más va metiendo en corto lo que es una salida. Entre más grande sea, pues lógicamente que va abriendo la resistencia y sí baja de potencia porque requiere de una fuente de alimentación de salida de audio más potente para sacarle la potencia de la bocina. Pero sí te puede llegar a abarcar esta, ¿por qué? Porque esa bocinita, pues como no pondré en corto lo que es su fuente de, ¿cómo se llama?, de amplificación, pues no hay ningún problema, con ese audio nos basta para poder nosotros así echar a andar lo que es nuestro sistema de cómputo, mucho más agradable, más potente y sin ningún problema, ¿ok? Entonces más o menos por eso hice este proyecto y también igual está a lo que es pruebas de ver si sí aguanta por mucho tiempo este tipo de trabajos que le vamos a meter a lo que es la cocina, que nada más son cambiar las bocinitas chiquitas, ¿sí? Pero fíjense el imán que tiene, sí está grande. Y más aparte la impedancia, que es mucho menor, porque aquí lo que están haciendo, la tecnología de esta bocina, es que diseñaron para poder así meterla aquí, que sea pequeña, pero potente. Y entonces por dentro de la bocina, por eso es que tiene una bobina de 4 de impedancia, o sea, de 4 ohms de impedancia. Entonces le mete la potencia por medio de lo que es la bobina y pues hace el diseño para que esta bocinita pues sí le dé punch a lo que es la bocina normal, ¿okay? Entonces no estamos muy fuera de rango porque estas ya abarcan mucho y estas abarcan menos con esa potencia pero dentro de este cuadrito. Entonces estamos viendo la pues así que la variedad de tecnología, ¿no? Ahí está. Vamos a poner otra vez gratis sin copyright para que así no haya bronca. No me quedas sin copyright para hacer estas. Y ahorita vamos a volver a armar todo. Estas vamos a guardar para cuando quieramos. Thank you.
vamos a poner aquí, vamos a cerrar esto, desconectamos cocina y ya nada más dejamos lo que es la salida. Aquí atrás, si quisieran nosotros, pues le podemos poner lo que es un adaptador para estas bocinas, porque estas bocinas tienen esta conexión. Lo que tendremos que hacer es quitar la conexión de las otras bocinas, porque hay otro proyecto también que estuve pensando. Se quitan estas, las bases se le colocan acá atrás, le conectas estas a las bocinas y haces una pequeña, ¿cómo les puedo decir? Como un estilo switch para que prendan. Para que prendan las bocinas de acá y se quiten estas de acá. Y cuando la pongas aquí, pues conecte las bocinas, conectes esta, haces el switch y ya conecta las de acá para que escuchen aquí acá. Puede ser eso, y más adelante vamos a ver si podemos hacer ese proyecto aquí con esto mismo. Voy a buscar las bases de estas conexiones para no estar, ¿cómo se llama? Pues así directos, porque así, si te quieres llevar el sistema de hoy, tienes que llevarte las dos completas. Como podemos ver ahorita se acabó, se cortó el video, pero ya armamos lo que es nuestra bocina, ya quedó así, fíjense nada más, ya de acá le subimos y le bajamos, fíjense cómo quedó acá atrás, ¿sí? Para que vayan viendo, ya quedaron las bocinas, los cables así, ¿sí? lo único que hicimos fue volverle a poner lo que es su base, le pusimos sus tornillitos y ya está completamente armada con lo que es su tapadera de, ¿cómo se llama? Perforada, ¿no? Que es esta que es como malla metálica para que le dé lo que es su visto bueno, ¿ok? Pues ya está trabajando con lo que son nuestras bocinas aquí. Y vamos a ver ya, nuevamente, ahorita aquí ya está, ya la estuvimos echando a andar. Fíjense, vamos a hacer esto, igual, ya se la saben. Vamos a ir a lo que es música sin copyright para que vayamos viendo cómo está, que ya quedaron nuestras bocinas, que ya ahorita ya ustedes vieron cómo sonó, porque ya las probamos directamente. Ahorita nada más lo que hicimos fue rearmar la base y ya eso fue todo, ¿ok? Vamos a agarrar aquí y vamos a ponerle música sin copyright y ahí está. Vamos a poner esta misma, la que estábamos escuchando. Y ahí está. Aquí se los voy a poner un poquito más cerca para que vean el audio que tiene, fíjense. Oh, que la canción, el anuncio. Una lavadita, ¿no? Toda la. Ahí está. Ahora ya que empiece y le vamos a subir de aquí. Bajamos, inclusive apagamos y volvemos a prender. Fíjense cómo escuchar. Ahí está. Y ya vamos con la música directa. Pues ahí está, amigos, pues pues llegamos al final de este video. Sí está un poquito largo y pues lógicamente que una disculpa por eso, pero pues tenemos que hacer lo que es la explicación para que vayan viendo ustedes cómo está este problema. Y es una muy buena idea la cual podemos implementar para poder hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Si tienen unas bocinitas así, como lo vuelvo a repetir en el video, para que no se echen a perder ahí, para que las usen, compren ese tipo de bocinas y hagan este proyecto para que así se escuche mucho mejor y no estemos comprando fuentes de alimentación grandes y que otro eliminador y así sucesivamente, que fue lo que a mí me pasó. Y pues les paso ese tip, ya lo tengo, de todos modos vamos a estar subiendo lo que son pues los avances para ver si nos funciona bien y cuánto tiempo nos va a trabajar así. Pero al parecer ahorita estuve checando lo que es nuestra fuente de alimentación en el trabajo y no, pues no se calentó nada, entonces al parecer está trabajando de manera correcta, ¿ok? Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que así te hagamos llegar todo este tipo de videos, que son ideas para que el día de mañana las apliques tú en tu hogar, oficina o donde estés en esos aspectos, ¿no? Y bueno, pues ahí tengo los demás videos de lo que son las lavadoras y de electrónica que estamos metiendo.
sí, de lo que son, de todo tipo de videos de mecánica automotriz y todo allá en los otros canales, ok. Nos vemos para un próximo video, sin antes decirte, cuídate mucho y bienvenidos a este canal si te suscribes, ok. Nos vemos para un próximo video, bye bye, adiós.